Dios le bendiga a todos. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida a la Iglesia Círculo de Cristo. Estamos aquí, Pastor Raúl, que está con nosotros. Bendiciones, familia. Tenemos Pastor Rick, que está con nosotros. Y yo soy Pastor Darby. Gracias por estar con nosotros en esta tarde. Y estamos todavía en el libro de Lucas. Y estamos viendo en el libro de Lucas, estamos en el capítulo 9, versículo 23 y 27, y capítulo 10, de 21 a 24. Y el tema es instruyendo y sometiendo. Y estamos viendo cómo Jesús es el ejemplo de cómo nosotros supuesto instruir y someternos. Y nosotros supuesto ser humildes cuando sirvimos el gran Señor, el Padre. Y que no hicimos las cosas para nosotros, para el cuerpo, la iglesia universal. Y una vez lo que vimos y la que la mesa hablamos en el pasado es que hay muchos ministros que se hacen dueños de las personas, de las congregaciones, y nosotros no somos dueños. Todo es prestado, es temporario. Estamos aquí para ministrar y administrar. Que eso dice es que estamos aquí para enseñar, trenear a las personas para que vayan para afuera. No debemos pensar que estamos trenando a las personas que se queden en un lugar. No, es que es supuesto ir para afuera. Porque nosotros tenemos un llamado de ser discípulo. Y eso empieza enseñanza y entonces mandar. Señal, mandar y seguir así. So, una iglesia, vamos a decir, una iglesia que está funcionando, trabajando 20 años, tú no puedes ser una persona que tú visitaste en año 1 y venir 20 años después y vi las mismas personas en esa iglesia. Debe haber diferentes personas porque deben estar personas saliendo y mandando. Que sea llamado de pastor en otro lugar o de maestro de escuela bíblica en otro lugar, no se sabe. Es señal y preparar la persona por cualquier llamado el Señor tiene a ellos en cualquier lugar. No nada más en la iglesia local. Porque muchas veces los ministros piensan la iglesia local es lo único. No, es la iglesia universal, el cuerpo de Cristo. No nada más en locales. Locales, supuesto trabajar con los otros iglesias locales, administrando en la comunidad. Y eso es el pensamiento que tenemos que tener. So, vamos a ir en oración antes de empezar la lección. Señor, tenemos que darle las gracias, Señor, que tú permites nosotros estar aquí en esta tarde, Señor. Perdona que la audiencia, que nosotros empezamos un poco tarde, pues la tecnología algunas veces quiere fallar, pues tenemos la confianza que la audiencia está preparada para oír tu palabra, Señor, y tu palabra nada más, Señor. Que tú prepares nuestra voz, que nosotros, Señor, más que tu palabra, Señor, que tú lo guíes nosotros por tu Espíritu Santo, Señor. Te damos toda la gracia por permitir nosotros servirte, Señor. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Amén. Y aquí estamos para servir el cuerpo, gloria a Dios. Aleluya. Y lo hicimos con gozo, porque debe ser con gozo. Porque lo malo es cuando una persona te sirve, vamos a suponer, si tú estás en McDonald's y tú te compras un hamburger y la persona te lo tira. Lo malo que eso, porque ese hamburger va a saber horrible, horrible. Yo no sé si te pasaba a ti, me pasaba a mí y me dice, me quita la gana. Yo estaba soñando con un quarter pound y me viene esa persona a tirar y la papa toque más. Y yo digo, ya se me fue la gana. Pues tú sabes, igualmente puede suceder así con la palabra de Dios. Hay un gozo que las personas que entran por la puerta están esperando por un gozo. Ya vienen preparados porque Espíritu Santo preparó a la persona por una bendición que va a venir. Y viene un ministro o un maestro, cualquier persona que el Señor va a usar, y viene desgustado de su casa, no viene preparado para ministrar. ¿Y cómo va a salir? Va a salir mal. So, si tú no estás preparado para cocinar, sal de la cocina. So, ahí está. So, vimos el libro de Lucas. Llega un nivel de alcance, de un punto cúmito en el versículo 9:20. Y deja ponerlo aquí. Y a ver si sale aquí en mi. Aquí está. Y lo voy a poner para la audiencia para que lo puedan ver. So, el evangelio de Lucas alcanza un punto cúmite en el versículo 9:20, cuando Pedro, después de presenciar las poderosas palabras y obras de Jesús, confiesa que Jesús es el Cristo. Y la confesación, representa una primera etapa importante en la otra revelación de Jesús.
lo que el ángel Gabriel había profetizado acerca de Jesús, que lo empezamos ese versículo, capítulo 1, versículo 33, y lo que sus milagros han revelado. Ahora es reconocido y proclamado por Pedro como representante de los discípulos. So, ¿qué estamos viendo aquí? Vimos aquí que como representante, Pedro, como liderazgo, está confesando, ya lo confesó con su corazón, su mente, ahora es por voz alta, está diciendo, sí, Jesús es el Mesías. Por la prueba, porque la evidencia, una cosa que también mucho ha hablado es que hay evidencia por la fe de nosotros. So, Pedro vio la evidencia. Y también él nota que él tiene el Viejo Testamento y sabe que todo es confirmado con el Viejo Testamento. Sabemos que la palabra de Dios es, todo es de Jesús. El Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Todo confirma quién es Jesús, que es Hijo de Dios, que vino en la carne, murió por nosotros para pagar por los pecados de nuestros. Él no pecó y resucitó para traer nosotros en restauración con el Señor. Y voy a dejar la mesa que digan su parte en esa sección. Sí, como dice aquí el 20, el versículo 20, y él le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios, porque reconoció que era el Hijo de Dios. Y cuando tú reconoces que Jesucristo es el Hijo de Dios, entonces tú empiezas a creer en Él. Amén. Y no personas te pueden decir y hablarte de Él, pero tú lo has visto y lo has conocido por la palabra y por hechos de los milagros que Él hizo, de las palabras que Él tenía constantemente con sus discípulos, que Él enseñaba únicamente con su boca, pero con su vida daba testimonio de que era el Hijo de Dios. Alguien diferente a todo ser humano. Él era humano 100% y 100% Dios. Pero en medio de la humanidad, Él era diferente porque Él era Dios. Y lo que hablaba Él era la verdad. Amén. Él nunca, y Él corregía por la verdad, por la palabra. Y vemos que desde que Él empezó, hasta el último día de su ministerio, todo lo que Él dijo fue la verdad. Y fue una concordancia a la verdad, a llevarnos a conocer nosotros que Él es el Hijo de Dios, la salvación de la humanidad. Amén, amén. Pastor Rick. No, y lo que a mí me choca es que estos hombres, estamos hablando de Pedro, judío, y para él, hacer esa confesión de que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, se necesitaba. Como judío, solamente una revelación por el Espíritu Santo pudo haber provocado esa, esa confesión de parte de Pedro. Amén. So, yo estaba en una situación difícil como discípulo. Los discípulos, hombres y mujeres, como hablamos la última vez, pero también había mujeres siguiéndolo a él. Entonces se estaban poniendo ellos en peligro con la comunidad, con la iglesia, con la sinagoga, no había iglesia, con la sinagoga. So. Porque estaba haciendo una forma de reforma, una que reforma, era contrario con lo que todos ellos pensaban. Y yo pienso, ¿verdad?, que Dios, Jesucristo le preguntó a ellos, para estar seguro de que ellos, porque Dios, Él sabía, porque ellos están seguros de quién era Él. Porque si no, entonces Él le hubiese explicado más, que se diera a conocer, que supiera que Él es Dios, porque tenía que saber quién era Él para poder proseguir con la enseñanza y el mandato que tenía. Amén, amén. Y lo que vimos en estos pasajes es también igualmente es que representa un punto de inflexión, un clave de narración de Lucas, ya que Jesús aclara radicalmente que Él es Mesías, que Jesús es Mesías, su tarea actual no es conceptual las religiones ramonas, sino sufrir y morir por su pueblo, adestarse con su propia su propio papel de sufrimiento. Jesús llama a sus seguidores a un discipulado que lleve la cruz. El camino de la vida verdadera no pasa por la autoprevención, sino por la disponible
diariamente de sacrificar la propia vida por Jesús. Uh-huh. A los que no avergüenzan del Hijo del Hombre y en la era presente de la dar vida y gloria en era venidera. En so la que, era venidera. Amén. Y lo que vimos ahí es que nosotros nos podemos bocharnos uh-huh. del Evangelio. Uh-huh. Una cosa que esta mesa también igual ha hablado en el pasado es lo que está pasando mucho en iglesias es que no están predicando Evangelio ya. Yes. Ellos piensan que están predicando Evangelio, pero es un Evangelio de su propósito. No el Evangelio de Jesús que Él salva y Él restaura a nosotros, a el Padre. Es un Evangelio que salva vidas. Amén. Comparado al Evangelio que se está predicando amén. Ahora en amén. Días, está haciendo daño al cuerpo universal de Cristo. Vimos gentes que, mira, hoy también yo tenía una conversación con una persona que se encontró con una persona que iba a la iglesia antes, servía al Señor, y no quiere entrar por puerta de iglesia por daño que se le ha hecho a ellos. Right, right. Muchas heridas que se han causado en la iglesia en el nombre de Jesús. Yes. Hay muchos pastores, ministros que creen que están haciendo cosas bien mm-hmm. y es contrario y están haciendo daño al testimonio de Jesús. Mm-hmm. Nosotros somos discípulos. Mm-hmm. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es una persona que sigue a Jesús. Mm-hmm. Una persona que aprende de Jesús mm-hmm. imitan yeah. a Jesús. Mm-hmm. No una persona que están haciendo todo contrario de Jesús. Mm-hmm. So, vamos a poner. Si yo digo que yo sigo a Jesús, que yo sirvo al Señor Jesucristo, eso dice que tú debes ver Jesús en mí. Uh-huh. Si tú has leído la palabra y tú conoces Jesús, tú debes ver Jesús en mí. Uh-huh. Pues si tú no ves Jesús en mí, eso es un problema para mí, uh-huh. porque estoy haciendo daño al testimonio de Jesús. Uh-huh. Y si yo estoy testificando con mi boca, uh-huh. yo sirvo al Señor Jesucristo, pues en mi cuerpo, en mi vida no se nota eso, hay un problema. No, exacto. Y el Señor también enseñó con su ejemplo. Uh-huh. Porque ahora vemos como Él está presentando, uh-huh. se está presentando aquí de que Jesús pudo haber venido como un líder militar, porque muchos uh-huh. esperaban ese tipo de líder. Un líder que en los ojos de ellos de autoridad que iba a reformar el sistema y lo hizo, lo reformó uh-huh. pero no como esperaban a los judíos en ese tiempo uh-huh. pero vino con un evangelio de paz uh-huh. un evangelio que conlleva al discípulo a negarse a sí mismo. Eso es lo que vamos a hablar uh-huh. en los próximos versículos. Y sin embargo, vemos a un Dios hombre, que uh-huh. No escatima su linaje, como se dice. Uh-huh. Él, siendo Dios, siendo el creador, vino a la tierra a morir, porque eso era necesario. Pero nos da un ejemplo del sufrimiento. Ese es el punto que quiero traer, que no es muy popular hoy día. Uh-huh. El tema del sufrimiento, el tema de negarse a sí mismo, uh-huh. es contrario a lo que el mundo está presentando. Y para terminar, para que el pastor Raúl siga, y se está viendo este mover uh-huh. en África, uh-huh. en Centro Suramérica, se está viendo, y hasta en la China, se está viendo un evangelio distinto a lo que es el evangelio original, o el único evangelio. Uh-huh. You know? So, es de ganar dinero, uh-huh. salud, prosperidad. Uh-huh. Y entonces, ¿eso está apelando a qué? A nuestra vanidad. Uh-huh. Un evangelio que no apela uh-huh. a las cosas sanas y santas. Uh-huh. You know, dame un momento, Pastor Raúl. Sí, sí. Quiero mencionar algo que dijo Pastor Jay, que va con lo que tú dijiste. Uh-huh. Él dice que lo que está sucediendo es que no hay un verdadero evangelio que se está predicando. Uh-huh. Algunos lugares lo están aguando, uh-huh. se están comprometiendo con las cosas del mundo. Uh-huh. La narrativa, lo que se está predicando, uh-huh. es la cosa del mundo. Right. So, se está comprometiendo la iglesia uh-huh. local. Okay. Y eso es lo que está sucediendo. Y él dice que vean Efesios capítulo 4, versículo 25.
Vamos a ir un momento ahí. If you could find it, yeah, Pastor Rick. Mm-hmm. Efesios capítulo 4, 25. Capítulo 4 y 25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ese es el versículo. Mm-hmm. Yeah, ese es. Okay. Y eso está enseñando que nosotros, que este camino es relacional. Okay, okay. So, si ves, es relacional, eso dice que todos tenemos que estar en el mismo acuerdo. Uh-huh. Uh-huh. Un programa que yo hice por radio hace poco, yo dije... El último. Sí, es okay. Que yo hice sí. Ahora. Yo enseñé dos ejemplos de pastores, uh-huh, ministros que predicaron en una manera que no eras en acuerdo con Jesús. Uh-huh. So, un ministro era un día de pastores y él se estaba predicando de una manera que era ofensa a la congregación. Uh-huh. Pues la congregación no lo reconoció y eso dice más de la congregación que de él. Uh-huh. Porque él estaba predicando, mira, ustedes no reconocen yo como tu pastor, tu gran pastor. Yo te pedí que tú me regales un hello un año atrás y ustedes no me dieron ese hello. Mm-hmm. Un hello que vale como 500 mil mm-hmm pesos. Mm-hmm. Y ese enojó. Mm-hmm. Y empezó predicar del altar, mm-hmm, enojado, diciendo, ustedes todos son un grupo de pelados. Mm-hmm. Eso no es el evangelio. No. Mira, el llamado del pastor es ser trabajo del Señor. Mm-hmm. No esperando que nosotros sea bendecido, pues sí, nosotros vamos a ser bendecidos por el Señor. Si la congregación no quiere bendecir, gloria a Dios. Pues no estamos esperando que la congregación nos bendiga a nosotros. Nosotros el llamado es cuidar la congregación, trenearlo, mandar. El ejemplo de Jesús, enseñar y mandar y ser más discípulos. El evangelio es sacrificial. Uh-huh. Quiere decir que va a haber sacrificio en nuestras vidas mientras nosotros vamos llevando el evangelio a las almas. Uh-huh. Y lo que está ocurre en algunas personas que evangelizan o que hablan de la palabra, que mientras empieza tú la palabra y el señal está todo bien. Pero entonces cuando hay oposiciones, uh-huh, cuando uh-huh viene el enemigo a atacarte a ti porque tú estás haciéndolo bien y él te está parando, y vimos que era lo mismo por los judíos en Jesús, cada vez que él hablaba la verdad, se levantaba dos o tres a ponerle a él trampa o a uh-huh tratar de sacarlo del propósito que tenía él. Y así en esta vida que llevamos nosotros será hasta la venida de Jesucristo. Uh-huh. Va a haber oposición de cristianismo. Entonces tenemos que reconocer que va a ser sacrificar nuestras vidas al punto de que vamos a ser vergonzados, uh-huh, quizá vamos a ser agolpeados, quizá vamos a ser calumniados. Bueno, muchas maneras que el enemigo usa para quitarle la verdad al creyente. Entonces, el creyente, al verse enfrentado en esto, en vez de confrontarlo como Jesucristo lo hizo, uh-huh, lo sufrió en la carne, lo sufrió porque él era Dios, un Dios que no había cometido pecado alguno, y a él lo juzgaron de todo, pero él se mantuvo en quien era. Uh-huh. Y nosotros debemos mantenernos en quien somos, porque nosotros estamos hablando de sacrificio y la disciplina de lo que Jesucristo hizo. Él nos enseñó a hacer lo mismo. Y según hablamos lo mismo que Él habla, también vamos a sufrir uh-huh lo mismo que Él está sufriendo. No tanto como Él, porque lo sufrió en la carne, uh-huh, pero va a ser parte del caminar de nosotros. Porque esto no es para que nosotros sentamos bien. Esto es para darle la gloria, amén, y la honra a Él. Y que almas vengan al reino del camino de Dios. Amén. Y ahí vamos ahora el costo de discipulado. Uh-huh. Porque muchas veces no queremos ir el costo. Hay un costo de ser discipulado. Uh-huh. So, en esa sección, voy a ponerla aquí, el costo de discipulado. Vamos a ver. So, ¿qué es un discípulo? Primero tenemos que entender, y estamos en página 2 de ustedes, uh-huh, ¿qué es un discípulo? Primero tenemos que entender que el discipulado es un proceso de descasar a un maestro a un maestro para aprender de él y volverse más como él. Para el cristiano, esto es referiría al proceso de aprender las enseñanzas de Jesús y seguir su ejemplo en obediencia a través del poder del Espíritu Santo. Nota cómo dice ahí, en obedecer
través de poder del Espíritu Santo. El discipulado no solo implica el proceso de convertirse en discípulo, sino también el de hacer otros discípulos a través de la enseñanza y evangelismo. So, ¿qué estamos notando ahí? Nosotros somos llamados a ser más discípulos. Por primero, tenemos que ser discípulos nuestros primero. So, uno no puede salir si no está aprendiendo. Y muchas veces hay personas que piensan que uno llega a un nivel de edad y no puede aprender más. Es como en inglés dice, you can't teach a dog old dog new tricks. No se puede enseñar a perro viejo otros trucos. Exacto. Y sabemos en el Señor que eso no es posible porque todos nosotros estamos aprendiendo cada día. Especial con esta pandemia, una cosa que yo he notado es cada uno de nosotros estamos aprendiendo cosas nuevas para hacer el trabajo del Señor. Lo que estamos haciendo aquí ahora, yo no sabía nada de esto. Esto fue en el sí, fuego. Tirado en el fuego, tenemos que aprender. Hasta Pastor Sam igualmente. Que originalmente es más que tenía un celular y no tenía micrófono ni nada. Y fue en el nivel que seguimos aprendiendo cómo hacer las cosas. So, eso es lo que tenemos que entender. El discipulado es llamados a cambios. Tiene que haber cambios en la vida del discipulado. Debe haber movimiento, crecimiento, madurez. Entendiendo que cuando uno madura es con la ayuda del Espíritu Santo. Porque algunas veces muchas personas, y esto me ha pasado en discipulando personas, uno piensa que yo fallé si la persona no está creciendo. Tú no fallaste. Tú hiciste el trabajo que tú hiciste, que fue que el Señor te llamó a discipular a la persona, enseñarle la palabra de Dios. Y si la persona no quiere moverse, eso es ello. Entre ellos y el Señor. Tú eres llamado a enseñar como el Señor te llamó, como el Señor te da la palabra, como el Señor te enseña la palabra en la palabra de Dios. Pues si ellos no se quieren mover, no quieren crecer, tú no puedes forzar a la persona a crecer. Tú no puedes coger a la persona y por la mano y decir, tú vas a crecer, tú vas a crecer hoy. No va a suceder. Cada persona crece diferente. Lo único que podemos es enseñar. Eso es lo único que podemos hacer. Enseñar y orar por ellos. Amén. Y orar por ellos. Cuando tú no ves que la oveja es débil, entonces uno ora por esa persona, que Dios le abra los entendimientos, el conocimiento, ¿verdad? Y como dice aquí, que para enseñar y ser discípulo tenemos que ser ejemplo. En obediencia. So, tenemos que ser obedientes a la palabra y ser obediente a la palabra y ser ejemplo. Que no nada más vamos a enseñar con nuestros labios, nuestras bocas, sino que también nuestra vida debe ser ejemplo de lo que nosotros estamos viviendo. Y cuando uno, ¿verdad?, llega al proceso de aprender la palabra, uno debe de dejar que el Espíritu Santo examine a uno. Y que uno sepa que uno está caminando en los caminos de Dios antes de uno poder enseñarle a otro la verdad. Porque si no, vamos a enseñarle lo que nosotros creemos o pensamos que es el Evangelio. Y no en el llamado de enseñar la palabra, es la palabra que es la verdad. Que es la única que va a darle libertad y claridad al ser humano. Porque palabra de nosotros no va a hacer ninguna transformación en otra persona. Es único la palabra de Dios que entra en el espíritu, toca a la persona adentro y trae transformación. Y ese es el propósito de los discipulados, que traiga transformación a esta persona, de que antes no conocía a Dios, caminaba en un camino contrario, ahora lo llama a que venga a caminar, a seguir con Dios y a conocer en sí quién es Dios. Estaba pensando, me trasladé a los años 70, cuando uno hace un estudio de cómo el evangelio en los Estados Unidos ha cambiado. Entonces se presenta ese evangelio de la prosperidad. Y ustedes van a escuchar en este programa que siempre, sí, estamos opuestos, creo yo, si puedo decir eso, de ese evangelio liviano. Un evangelio liviano, que yo tengo que hacer maroma y morisqueta y ofrecerte las villas y castillos para que tú aceptes a Cristo o para mantenerte en mi... como el líder, mantenerte aquí, entretenerte, hablarte dulce, lindo. Y no,
Y eso lo que ha sucedido, si miramos el origen de ese tipo de evangelio, uh-huh. detrás de esa labia, uh-huh. hay un interés personal, uh-huh. de esos ministros. Uh-huh. Uh-huh. Y estamos hablando aquí, claro, ese no es el evangelio, porque cuando miramos, mira, segunda de Timoteo 3:12 dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Uh-huh. Al igual que en los tiempos bíblicos, muchos cristianos hoy día, uh-huh. Han encontrado que hacer una declaración pública, uh-huh. de fe en Cristo, uh-huh. puede resultar en prisiones, uh-huh. balizas, uh-huh. tortura, muerte. Amén. You know? So, ¿qué pasa? So, tú no tienes que decir que tú crees en Cristo. So, ven a la iglesia. No, ni tienes que pasar al frente. Uh-huh. Un ejemplo. Uh-huh. No tienes que quédate ahí en tu corazón, dilo. Uh-huh. Entonces era un agente secreto, uh-huh. a secret agent. Uh-huh. Y esto no es de secret agents. Uh-huh. Esto de declarar que somos cristianos y demostrarlo con nuestra vida. Amén. Y si notamos es que el ejemplo es que si tú notas todos los discípulos de Jesús lo hicieron vocalmente, que sí. se entregaron su vida, mm. a seguirle a él. Yeah. Pastor Jay dice, discípulo tiene que rendirse su vida diariamente. Y si nota, si vimos a los discipulados en Nuevo Testamento, cuando los discípulos de Jesús dan toda su vida para seguirlo, mm. y aprender de él, y se ve en Lucas 6:40, para los cristianos de hoy, ese proceso de aprender y pensar y actuar como seguidores de Jesús dentro del contexto de una comunidad de fe. Mm. Primero entenderles que es una comunidad de fe. Mm. Los discípulos eran una comunidad chiquita y siguió creciendo. Mm-hmm. ¿Cómo creció? Creció porque estaban siguiendo el gran maestro. Mm-hmm. Y estaban entendiendo que él era el Mesías. Mm. Al principio no lo entendían, right. sabían que hay algo especial de él, mm. creían que era un gran maestro, mm. que tú notas que hasta cuando él tenía sus 12, 13 años, mm. cuando fue al templo, lo reconocieron, mm. como un gran maestro. Mm. Mira, este sabe bastante. Tú sabes, pues no lo conocieron. No lo conocieron como Mesías. Dijeron, yo quiero mandar a mi hijo para esta escuela porque aprendió este bastante. Tú sabes, pues esa es la manera que vieron a Jesús. Entonces, es más que con caminando con él, notaron, uh-huh. este es el Mesías. Uh-huh. Y empezó con Pedro. Uh-huh. Y lo que estamos viendo aquí, que el discípulo es integrado, no que todos nosotros tenemos que ser así, porque uh-huh. entendimos que en el mundo que vivimos a él hoy no es como el tiempo antes. Uh-huh. So, nosotros, Jesús nos está diciendo, deja todo y sígueme. Uh-huh. Está diciendo que hay alguna cosa, sí, tú vas a tener que dejar completamente, uh-huh. para seguirlo a él. So, vamos a suponer, el creyente que se entrega al Señor no va a dejar de fumar inmediatamente. Pues posible, sí, con la ayuda del Espíritu Santo, que lo puede dejar. Ajá. Porque hay gentes que yo he visto que el Señor le ha quitado completamente y dejaron de fumar. Amén. Hay otros que todavía tienen esa batalla. Uh-huh. Cada uno tiene nuestras batallas. Puede ser el alcohol, la uh-huh. droga. Uh-huh. Pues yo he visto gente que el Señor lo liberó de la droga. Sí. Yo he visto en mi vida espiritual, las personas que están adictos a heroína, uh-huh. y visto salir la heroína del cuerpo de la persona, uh-huh. cuando el Señor bregado con esa persona. Uh-huh. Y la persona está limpia y no quiere bregar con la heroína, y ni lo quiere ver, que hasta se da vuelto de estómago si sí. lo ve. Uh-huh. Eso es el poder de Dios, uh-huh. que puede ser milagros todavía hoy. Uh-huh. Pues el Señor prega con cada persona diferente. Uh-huh. Eso que tenemos que entender. Uh-huh. En el tiempo de los discípulos, el Señor llamó a esas personas que cambien su vida totalmente, uh-huh. porque esos son los discípulos que iban a ser los apóstoles y seguir trayendo la palabra, uh-huh. para afuera. Su misión, su única misión es traer la palabra, uh-huh. al mundo entero. Nosotros somos llamados a traer la palabra al mundo entero, pensando central la comunidad. Uh-huh. Hoy tenemos que entender que eso empieza primero en donde el lugar donde uno vive. Porque hay muchos matrimonios que se convierte uno primero, uh-huh. al principio. So, vamos a suponer, si yo estoy casado con mi esposa, me convierto yo primero. Entonces tengo que ministrarle en mi casa, uh-huh. para que mi esposa se convierta. Entonces, si los hijos míos no conocen al Señor, empiezan con los hijos. Entonces de ahí, los vecinos, que ellos vean, hay un cambio en esta vida de esta familia. Uh-huh.
yo quiero ver el gozo que ellos tienen, yo quiero saber de dónde eso viene. Mm-hmm. Entonces ahí empieza el cambio. Mm-hmm. Entonces es tu piso, entonces edificio, y sigue donde tú trabajas. Ese cambio que el Señor quiere que nosotros hicimos como discipulados. Y cuando también Dios, cuando Jesucristo dice, tiene que cambiar completamente en ti, es que la vieja vida uh-huh. que tú llevabas tiene que cambiar. Yeah. Y como usted dijo, no es que va a cambiar en algunas personas de un día al otro o al mismo momento, pero siempre debe estar en ti, uh-huh. que cada día de tu vida tú debes ir dejando esas costumbres, uh-huh. esa vida que tú viviste cuando viniste ante el Señor, porque te vas renovando, el renovamiento de la mente, cambiando tus pensamientos a lo que la palabra te dice, a lo que el Espíritu Santo te guía a hacer. Pero tiene que haber esa predisposición en tú de hacer, de cambiar, porque uh-huh. esa es la única forma que tú puedes crecer. Uh-huh. Aprendiendo, dejando que el Espíritu Santo te vaya enseñando por la palabra, pero tiene que haber esa disposición en ti para que tú puedas cambiar, para que la gente vea el cambio en ti. Uh-huh. Entonces, cuando tú hablas de Jesucristo, dices, pero yo conozco a esta persona que era así, ya sabes, mira cómo es ahora. Uh-huh. Él sabe que lo que tú estás hablando es la verdad porque te conocía antes y te conoce ahora. Y también cuando tú le hablas la verdad a la persona que da parte de tu testimonio, cuando ellos pueden ver el testimonio, nadie puede fingirlo. Es algo que Dios hizo en tu vida. Uh-huh. Y tú das el testimonio de lo quién tú eras y quién tú eres ahora. Ellos saben que es Dios que ha hecho ese cambio en ti. Amén. Uh-huh. Amén. Y vamos a los versículos. Lucas capítulo 9, versículo 23 a 27. ¿Puedo leer? Sí. Dirigiéndose a todos, declaró, este es Jesús hablando, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Uh-huh. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Uh-huh. Pero el que quiere, el que pierda su vida, por mi causa, la salvará. Uh-huh. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero y se pierde o se destruye a sí mismo? Uh-huh. Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y los santos ángeles. Además, les aseguro que algunos de los que aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto el reino de Dios. Amén. Gloria a Dios. Gracias, pastor. Y lo que vimos ahí es una pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué es la avenganción un requisito para ser cristiano? Why is it self-denial requirement to being a Christian? Okay, okay. Y la pregunta es, ¿cómo uno puede ser un discípulo si uno se bochona de evangelio? Pastor Darby, Pastor Darby, quiero traer un punto, ¿verdad? Y yo siempre he bregado con esto en mi mente y busco la manera cómo hablar particularmente con esta generación que está, mm-hmm. se está levantando ahora, ¿right? Aquí, por lo menos hablando localmente en Nueva York, ¿right? El estado de Nueva York, se ha oído mucho una enseñanza que le dicen a los niños, tú puedes ser quien tú quieras, tú puedes, no dejes que nadie te diga qué tú debes hacer, si tú puedes soñarlo, puedes obtenerlo. Mira qué cosa, eso es contrario al evangelio, porque Jesús viene con una enseñanza de que no, tenemos que someternos. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Y él lo anuncia, lo dice. Si tú quieres seguir en pos de mí, tienes que negarte a ti mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando este mensaje viene del púlpito, hay personas en escuchando que dicen, espérate, oh, ¿qué es eso? Yo estoy supuesto a ser cabeza y no cola. Y no, me acuerdo de un pastor que tuvo una situación donde él predicó sobre ser esclavo. Y yo se lo dije a ustedes, que uno de los oficiales, líderes del concilio, dijo, no me gustó esa predicación porque yo no soy esclavo de nadie. Mira qué mente. Y era líder. Este hombre era líder. Y dijo, yo no estoy de acuerdo con eso,
porque ahí se o sea, había una mente ya preparada de que la esclavitud y los un pensamiento contrario a lo que requiere el evangelio. Y especialmente cuando tenemos un sistema escolar que está yéndose en contra, que se seculariza, you know, se hace más difícil traer este mensaje. Amén, amén. Y lo que notamos es que lo más difícil de oír ese mensaje de la tal o una personal, porque cuando tú estás discipulando, tú puedes estar sentado con una persona, es que uno tiene que morirse a uno mismo. Porque en los Estados Unidos y el mundo completo nos enseña quién es tu identidad. ¿Qué estamos viendo en la convicción del mundo? Es tú eres tu identidad. So, ahora, si yo quiero ser un albo, esa es mi identidad. Yo soy un albo. Llámame Leafy, yo soy un albo. So, ese, mira, ahora mismo hay un hombre, un señor, un padre en Ecuador. Él dijo que él es mujer porque está haciendo una demanda con la esposa para tener los hijos. Y en las leyes allá, él dice que son más para las mujeres que para los hombres. So, digo, como a muchos los veces que están batallando en corte, lo dan los hijos a las mujeres, yo soy mujer. Y fue y cambió todos sus documentos para que digan que él es mujer. Con un propósito, porque quiere que le den los hijos a él. Pues esa es la convicción del mundo, que uno puede cambiar su identidad y ser lo que tú quieras. Y ese peligro del mundo hoy. Y cuando vimos estos versículos, lo que estamos viendo es morir de nuestro mismo, es de que la identidad de nosotros no es como somos, es que somos imitadores de Jesucristo. Es que cuando, como aquí lo dice, porque el que quiera salvar su vida la perderá. ¿Cómo que salvar la vida y la perderá? Pues si tú quieres salvar tu vida, dice que tú quieres vivir a tu manera. Tú quieres hacer lo que tú quieres y no quieres someterte a la disciplina. Si vives esa vida, tú te vas a perder esa vida, te vas a perder tu vida porque vas a estar en pecado. Pero porque el que quiera salvar su vida la perderá. De que le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo. So, ¿de qué vale tú estar en este mundo tratando de ganarte el mundo completo para ti y ser famoso y tener que la gente te alaben a ti? Pero tú vas a perder tu vida. Porque la vida, la salvación no consta en lo que tú haces. Es en la obediencia en quien tú eres en Jesucristo. En sacar la vida que Dios Jesucristo te ha llamado a vivir. Porque Él murió por ti. Y murió por ti porque el pecado que está a ti es que te impide a ti ser salvo y hacer la voluntad de Dios. So, tiene que haber a ti un cambio en tu mente y tomar lo que tú sepas de que ya tú no eres el que era antes, que ya Jesucristo vino a ti y borró ese pecado de quién eras tú. Yo soy esto, yo uno, yo dos, yo tres. No, ya tú no eres tú. Ya tú moriste, ahora tú eres una nueva persona en Cristo. Entonces, haces lo que Cristo te enseña a ti en la palabra y lo que te enseñó Él en la Biblia de Él, en la palabra, o en su forma de que Él vivió su vida. Amén, amén. A mí, Cristo fue el primer ejemplo. Él negó su vida. Amén. En el cielo, vino en la carne para estar con nosotros. Él es el gran ejemplo. Y mira, Él no fue a los ricos, Él fue a los pobres. Él mismo dice en la palabra de Dios que no tenía dónde acostarse. No tenía almohada. No tenía almohada. So, eso es lo que tenemos que emprender. Ese es el gran ejemplo de negar nuestro mismo. Vamos a suponer, el llamado de pastor, muchas personas siguen ese llamado. Pues hay algunas personas que no lo siguen, que lo tienen temor. Y debe tener temor, porque es gran responsabilidad. Que cuando vamos al cielo, el Señor va a decir, tú hiciste todo lo que yo te llamé a hacer en ese llamado. So, tenemos un gran reporte que tenemos que dar. So, si tú no estás haciendo el trabajo bien, va a haber cosas que tenemos que dar cuenta al Señor. Pues hay personas que lo siguen ese título, que quieren ser ese responsable y lo están usando mal y están enseñando incorrectamente. Ellos van a tener una conexión con Jesús que van a ver que ellos estaban mal. Por lo que están siendo bien, era una responsabilidad bien pesada.
Porque tenemos que en cuenta que esta vida no es de nosotros, amén, es de Él. Uh-huh. So, va a haber momentos que vamos a sacrificar, vamos a suponer. Si yo quiero ir a vacaciones tres uh-huh. veces uh-huh. el año, maybe puedo ir una vez uh-huh. nada más. Uh-huh. Porque tengo que tener en cuenta que tengo un llamado, uh-huh. un trabajo que hacer uh-huh. en el nombre del Señor. Uh-huh. O vamos a suponer, yo me gustaría vivir en Florida. Uh-huh. Pues el Señor me dijo que yo tengo que poner una iglesia uh-huh. en este lugar, uh-huh. no en Florida. Uh-huh. Hay bastantes pastores que tienen llamado para hacer eso allá. Uh-huh. So, entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Obedecer. Uh-huh. Negar de mí uh-huh. y obedecer y hacer el llamado que me hizo. Uh-huh. Me gustaría vivir en Florida. Uh-huh. Pues lo tengo que hacer acá, porque aquí fue que el Señor me dijo, y en esta comunidad, porque el Señor llama a las personas en la comunidad que uh-huh. quiere ponerlo a ellos. Y eso es que viene con negarnos. Pastor Jay dice, negar su vida carne tiene beneficios para el cristiano. Sí, uh-huh. porque uh-huh. cuando uno está obedeciendo, es como el padre y el hijo. Cuando tú obedeces padre, uh-huh. hay premios. Uh-huh. Tú sabes, vamos a suponer, si yo tengo un nene chiquito, y yo digo, si tú haces todas las cosas bien, te voy a comprar un juego. Uh-huh. Él tiene uh-huh. beneficios. Uh-huh. O si él quiere ir a un lugar, uh-huh. vamos a suponer, papi, ¿tú me puedes llevar para un juego de básquetbol? Sí, claro que sí. Pues tú limpiaste tu cuarto. Uh-huh. Hay beneficios, uh-huh. hay obediencia. Uh-huh. Igualmente, nosotros tenemos que ser obedecientes al Señor. Uh-huh. El Señor llama a cada uno de nosotros, tenemos un llamado. Uh-huh. No tenemos títulos, pues tenemos llamados. Uh-huh. Y si no estamos obedeciendo, hay problemas. Tenemos que saber, ¿verdad? Reconocer que antes de haber nacido nosotros, ya Dios tiene propósito. Un camino ordenado para con nosotros. Uh-huh. So, si tú vas obediente, quiere decir que tú estás yendo por el camino en que Dios te ha trazado para ti. Uh-huh. So, tú vas a recibir más y más bendiciones. Bendiciones porque estás obedeciendo la palabra de Dios. Porque te estás haciendo, va a haber la bendición que Dios tiene para ti, porque si desobedeces, entonces no estás yendo por el camino de Dios, no vas a ver la bendición que Dios tiene. Uh-huh. Es como si tú fueras con una brecha que tenga una vista preciosa de árboles, flores y todo, y está delante de ti. Si tú te sales de ese camino, tú lo que vas son maleza, árboles secos, cosas que son graves, porque saliste de ese camino que tiene estrechado para ti. Uh-huh. Y el camino del cristiano es el Dios, y mientras tú caminas en Dios, Dios te bendice y ve la gloria de Dios. En diferentes formas Dios te la enseña. La naturaleza, en la sonrisa de un niño. Él te demuestra que Él está contigo. Y demuestra. Entonces, y uno se siente regocijado también porque siente que está yendo en obediencia a Dios. Uh-huh. Porque estamos en este mundo para ser obediente a Dios en todo. Uh-huh. En todo. Y de olvidarnos de que lo que me gusta o lo que me molesta a mí, eso es pasajero. Porque uh-huh. este cuerpo como quiera se va a quedar atrás. Uh-huh. Uh-huh. Y lo que más importante es el caminar que llevemos aquí y lo que nosotros podamos dar testimonio uh-huh. que vivir una vida santa es la mejor vida que el ser humano pueda vivir. Amén, uh-huh. amén. Y notamos aquí que el discipulado, y deja ponerlo acá arriba, uh-huh. el discipulado auténtico significa morir a uno mismo amén. Y vivir totalmente para Jesús. Amén. Jesús se humilló y a sí mismo renunció a su hogar uh-huh, uh-huh. en el cielo uh-huh. para salvar a la humanidad. Uh-huh. No, Él llama a sus seguidores a morir uh-huh. cada día a la autosuficiencia uh-huh. o la autificación o autificación y depender de Él. La salvación viene a morir a la vieja vida uh-huh. y resultar a la nueva uh-huh. vida en Cristo uh-huh. Jesús, uh-huh. que se ve en Romanos capítulo uh-huh. 6. Uh-huh. So, somos una criatura nueva. Uh-huh. Pues eso empieza con reconocer ¿quién nos hizo a nosotros? Uh-huh. ¿Quién es el creador? Uh-huh. Igualmente como el ejemplo de el niño con el padre. El niño uh-huh. sabe, ese es mi padre. Yo vine de uh-huh. él. Uh-huh. Solo obedecer a él. Uh-huh. Igualmente nosotros sabemos quién es el creador de nosotros. Uh-huh. So, debimos obedecer. ¿De uh-huh. dónde vinimos? Uh-huh. Uh-huh. Eso viene con entendimiento. Uh-huh. Uh-huh. Y eso vimos con los discípulos que cuando estaban caminando con Jesús, uh-huh. tenían creciendo en entendimiento. Uh-huh. Y entonces de ahí para adelante notificaron, anunciaron uh-huh. si Él es Mesías, uh-huh. porque vino con el crecimiento, la madurez. Muchas veces queremos presionar personas que crezcan más rápido que otros, uh-huh. pues tenemos que entender que personas crecen en su nivel. Uh-huh. Uh-huh. La cosa es que estén creciendo. Uh-huh. Eso es lo más importante, que cada persona esté creciendo. Uh-huh. Y eso empieza con nosotros.
Nosotros tenemos que analizar si estamos creciendo. Y un ejemplo es como vamos a poner, hay algunos ministros aquí que están tratando de ser en diferentes grupos esfuerzo. How you say encouragement? Oh my God, I can't remember. Animal, gracias. Animal personas de leer la Biblia en un año. Y algunos de los ministros están usando que no tiene que ser la Biblia completa, puede ser el Nuevo Testamento, porque para algunas personas es muchos para ellos. So, la cosa es que hay grupos que se firmaron, pues no todos grupos están cumpliendo. Y si tú quieres ver crecimiento, uno tiene que estar en la palabra de Dios. Si no está leyendo la palabra de Dios, no están teniendo relaciones con Jesús. Tú tienes que conocer Jesús para tener relación con Jesús y para ver crecimiento. Si no hay crecimiento, ¿cómo tú vas a tener relaciones con tus hermanos y hermanas de la fe? Primero tienes que tener relación con Jesús. Bueno, Jesucristo fue, dio el ejemplo, que él era Dios y lo dejó todo a vivir una vida como hombre en esta tierra, a sufrir por el hombre que él vino a salvarlo y tuvo que sufrir por medio de ello, pero él no paró en ese sufrimiento y en ese maltrato, él continuó hasta cumplir lo que es el propósito en que Dios había puesto en él. Cuando termina, está hecho todo, Señor, cumplido, porque sí pasaron y 2 años, 3 años, y parece que 3 años es corto tiempo, pero si vemos el sacrificio que él pasó en esos 3 años, desde que empezó, vino en un niño todo el mundo, vino la paz, vino la salvación del mundo, pero según él fue creciendo, fueron los sufrimientos de él y sufrimientos hasta el día, hasta la muerte, muerte de cruz. Pero es un testimonio que si él lo hizo, nosotros también podemos hacerlo. Amén. Y somos llamados a hacerlo, que no sentamos que somos, él era 100% Dios, 100% hombre, él lo hizo así. No, él lo hizo porque él siempre estaba en comunión con el Padre. Y por el Espíritu Santo fue que le dio. Entonces él manda al Espíritu Santo para que nos dé esa fuerza y nos enseñe a que si él lo hizo, nosotros también podemos hacerlo. Me reí cuando tú estabas hablando porque pensé de una foto que alguna vez se ponen en Facebook que dice, todo mundo ama el bebé Jesús, pero no todo mundo le encanta a Jesús el hombre. Y es verdad, porque todo mundo, si tú ves el feliz día de Navidad y todo eso, todo mundo lo usan la idea de el bebé Jesús. Pues el hombre Jesús no lo mencione. No lo mencionen en noticias, en televisión. Pues bebé Jesús, todo el mundo le encanta el bebé Jesús. Pues se necesitaba el bebé Jesús para el hombre Jesús. Para enseñar que sí, en esta carne sí podemos caminar obediente al Señor. Porque antes de él, no pensaban que se podía obedecer al Señor en esta carne. Y ahora sabemos que de principio había promesas que iban a mandar el Señor una persona que podía pagar por todos nuestros pecados y que sí pudimos caminar en esta carne y todavía ser obedecientes al Señor. Nada es posible con el Señor. Una de las cosas que ha traído la atención de todo el mundo, los Estados Unidos, el mundo entero, es que el NFL, la Liga de Fútbol Nacional, ha tenido más conciencia que la misma iglesia. Cuando este joven se agolpió y está en el hospital, en la televisión nacional e internacional, si estaban viendo este juego en otras partes del mundo de fútbol, se arrodillaron a orar. El que anuncia el juego también dijo, hay que orar por este muchacho. Y se arrodillaron y a mí no hay quien me diga, ahí se levantó un clamor a Dios, el Dios que nosotros predicamos. Porque la se sobreentiende, porque se arrodillaron estos hombres y mujeres que tal vez estaban allí. So, muchas veces estamos buscando algo que no existe, que es siempre estar feliz, siempre estar saludable, siempre estar contento, tener mucho dinero en el banco, que la mujer no le está peleando en la casa, los hijos lo obedecen, no se me cae el pelo. ese no es el evangelio. So, si yo te vendo ese tipo de evangelio a ti, y cuando las cosas no salen como yo te he prometido, ¿ahora qué pasa? Ahora sí tenemos un problema. Porque ahora el mismo predicador o maestro
ha causado ese problema por mm-hmm. predicar cosas que no son. Mm-hmm. No, nos, ¿hay sanidad? Seguro que hay sanidad. Yeah. Yeah. Ah, ¿hay prosperidad? Seguro. Pero es de la manera que Dios... Mm-hmm. Me gustó una cosa que hablamos Pastor Raúl y yo mm-hmm. un par de días atrás, si me permite hablar de cuando usted sí. estaba enfermo. Que hablamos de la sanidad y pedirle a Dios que sane. Y Pastor Raúl dijo, yo no estaba mirando que Dios me sanara o no me sanara. Yo quería estar en la voluntad de Dios, que Dios haga su voluntad. Amén. Y eso es poderoso. Uh-huh. Ese tipo de pensamiento es poderoso. Y muchos de nosotros no hemos llegado a ese lugar uh-huh. donde digamos, si tú puedes decir, Dios mío, haz tu voluntad. Uh-huh. Muchos no se atreven a hacer eso. Uh-huh. Eso es una cosa fuerte. Y si se te entiende el contexto de cuando tú dices, Dios, haz tu voluntad. Uh-huh. Eso negarse a sí mismo. Uh-huh, uh-huh. You know, eso poner tu confianza, depositar tu confianza en la mano de un ser que tú ni conoces ni lo puedes ver. Uh-huh. A mí lo conocemos por su palabra uh-huh. y por experiencia, pero a veces yo orando digo, Señor, yo te estoy orando y estoy hablando contigo y yo nunca te he visto. Uh-huh. Oh my God. Pero esa es la fe. Uh-huh. Y hermano, también cuando venimos del mundo a los caminos del Señor, uh-huh. el mundo es dame. Yeah. Dame de esto, yeah, yeah. dámelo. Y tú estás todo el que mm-hmm. vive en este mundo siempre está esperando algo de alguien, yeah, yeah. que alguien te dé algo, que alguien te ayude, mm-hmm. que alguien te haga. Entonces, si no pasa, entonces acusa a esa persona porque ella no lo hizo. Porque cuando en vez de coger tu responsabilidad, al contrario, al reino de Jesucristo, de Dios, es no, tú da, mm-hmm. tú da mm-hmm. y da más. Y tú sacrificas por los demás. Uh-huh. Es algo muy diferente, contrario. Uh-huh. Pero entonces eso tú tienes que entender eso. Pero mucha gente viene a los caminos del Señor con la idea de la vida del mundo. No, yo necesito que me den a mí. Uh-huh. Que buscando de la persona que te den, que Dios me dé. Que tú te lo mereces. Que tú te lo mereces, que Dios me bendiga. Dios no tiene que hacer nada. Uh-huh. Él no tiene que hacer nada. Si tú te rehusaste a Él cuando vino, ¿verdad? Y aún así, usándolo en su dulce amor, estuvo ahí, mantuvo hasta que te rescató. Él ya te dio la vida. Uh-huh. Él no tiene que darte nada. Y todo lo que hace es por su voluntad. Uh-huh. No exigiendo nada de Dios, sino dándole gracia por uh-huh. todo lo que tú tienes. Porque a veces que nos enfocamos en buscando más y más de Dios y no gozamos lo que Dios nos está dando en el mismo uh-huh. momento. Ni lo regocijamos, ni le damos gracias a Dios de lo que estamos viviendo en el mismo momento, con nosotros únicamente, con nosotros y con nuestros queridos también, porque Dios siempre está bendiciendo al pueblo. Amén. Igualmente como siempre se ve la mano de Dios trabajando en el mundo, que sea el mundo está caído, o siempre se ve la mano del Señor trabajando. Igualmente como el ejemplo que dijo Pastor Rick de fútbol, ahí fue el entendimiento que hay un poder más grande que nosotros. Amén, amén. Hay un entendimiento, es que no hay obediencia o someterse, es que la gente no se quiere someter menos que vea un evento que cause un momento de someterse. Y el Dios que nosotros predicamos, el único Dios que tú le puedes pedir en el nombre de su Hijo uh-huh. y Él te concede tu petición, uh-huh. si es su voluntad. Uh-huh. Estos otros dioses hay que hacer sacrificio, hay que quemar esto, uh-huh. hay que llevar esto, hay que irse de rodillas, hay que esperarse la... No, el Dios que nosotros le servimos, Jehová, Yahweh, que su Hijo Jesús, que tres personas en una, right? Eso es lo que uh-huh. predicamos nosotros, uh-huh. le pedimos y Él responde. Uh-huh. ¿Somos malos o somos buenos? Mira qué cosa, uh-huh. siendo malos o siendo buenos, tú le pides a Dios y si es su voluntad, Él te va a contestar a ti. Uh-huh. ¿Cuántas personas no han hecho algo malo? Uh-huh. Dicen, Señor, pero Señor. Ay, yo necesito algo. Sáname mi hijo. Y Dios mira la necesidad y no mira tu pecado y sana al hijo de uno. Mm-hmm. That's power. Eso es poder. Yeah. Esa es la gracia. Esa es la gracia. Y la gracia. Esa es la gracia. Esa es la gracia. Inmerecido. Estoy calentando. Y vamos a ver la definición de un verdadero discípulo. ¿Cómo se puede entender en cuatro términos? Y se ve esto en versículo Lucas capítulo 9, versículo 23. Y se ve el deseo. Si alguno quiere venir en pos de mí. Uh-huh. So, tú tienes que tener el deseo. Es como el ejemplo que dijo Pastor Rick de los fútbol. Uh-huh. Tiene que haber un deseo que tener un encuentro con el Señor. Uh-huh.
negación, debe negarse a sí mismo. Se tiene que negar de uno mismo. Dedicación, tomar su cruz. Una cosa que es difícil para personas, especial, recuérdate cuando esto estaba escrito. ¿Qué era la cruz en ese tiempo? La cruz era una cosa que era bien feo. Una vergüenza. Yeah. Y mira quién murió en la cruz. Jesucristo, que se venganció. Maldito. Un acto de sumisión diariamente. Sígueme. El requisito básico, seguir a Jesús, su ejemplo. Si tú eres un discípulo, tú debes seguir su ejemplo. Eso dice que si tú eres el ejemplo y tú lo estás diciendo a una persona, tú eres el ejemplo. Es como Pablo. Y maten a mí. Es que están imitando a Dios, porque él sacrificó, como dijo Pastor Jay más temprano. Pablo era un gran ejemplo, que se murió él mismo, sacrificó y vivió una vida integral. Y él es un ejemplo de un pastor que plantó iglesias y entrenó pastores y dejó esos pastores que su responsabilidad eran esas iglesias. Sí dio consejo, pues a un punto como Timoteo, él escribió una carta, él le dijo, no tuviera yo ser esto por este consejo que te doy a ti. Él no dijo, haga lo que yo te dije. No, él dijo, este consejo que te doy a ti, si era yo, no lo estuviera haciendo así, pues tú manejas tu iglesia como tú lo manejas, pues este consejo que te doy a ti. Ese es el ejemplo de una persona que sabe, nadie es dueño de nadie. Es una persona que se entregó su vida, hizo tantos discípulos. Un gran ejemplo que todavía se está estudiando la vida de Pablo hoy. Tantos libros que hay afuera hoy de la vida de Pablo. Que hasta hay una teología de Pablo que se estudia. Eso dice mucho de una persona que se sacrificó para Jesús. Desde que él escribió la carta, ¿cuántos años atrás? Miles de años atrás. Y todavía es lo mismo en este todavía tiempo. Y será en 1,000 o 2,000 años más venideros, hasta que venga Jesucristo, va a ser la misma disciplina. No hay otra fuera de esa. Porque esa es la verdad que Jesucristo le enseñó a él. Y esa es la verdad. No hay otra vida. No hay, este libro que se aprende aquí, la vida cristiana, es una vida, es un camino. Por eso dice que el camino es estrecho. Porque hay muchos caminos para llegar, pero hay uno nada más. Es uno. Y es la disciplina del cristianismo. No hay otra forma, otra manera de llegar a la presencia de Dios y la vida eterna. Es este camino. Que sea en inglés, en español, en chino, en francés, en lo que sea, que en cual nación que sea, es lo mismo. Mira, un predicador dijo, tú tienes que buscar un lugar donde te sientas cómodo, donde te prediquen un mensaje que tú quieres escuchar, que te haga provecho a ti. Mira qué dijo. Y estaban hablando de cierto tema que es muy grande hoy día. Y no están en discusión ahora. Pero la cosa es que él presentó un evangelio como si fuera un supermercado. Que tú entras al supermercado y tú coges lo que tú quieres. Y esto no es así. Esto no es así. Si tú te piensas que es así, estás equivocado. ¿No? Porque esto es que tú tienes que entrar, como dijo el Pastor Raúl, dice la Biblia, ancho es el camino, right? Pero solamente hay uno que te lleva a la salvación, y es estrecho, y hay que entrar por esa puerta. Amén. Y es la puerta de la negación propia, ¿no? Y ese es el problema que tenemos, que no nos queremos negar a nosotros mismos. Porque en el mundo de hoy, todo el mundo quiere vivir la vida para ellos. Y eso, por eso es que en esta mesa lo hablamos, la convicción que tenemos que tener. Y lo decir aquí bien claro, ese es uno de los videos que hicimos que tiene menos gente que lo vieron. Y una de las discusiones que yo tenía con Pastor Sam es que él dijo, la gente no va a entender lo que tú estabas enseñando, de tener una convicción cristocéntrica. Cosmovisión. Porque mucha gente no quiere vivir una convicción cristocéntrica porque pide mucho sacrificio. De tú tener una vida cristocéntrica, una convicción cristocéntrica, dice es que yo morí a Cristo completamente. Todas las decisiones que yo hago es cristocéntrico. Cada decisión yo hago, voy a preguntar a Cristo, debo hacer esta decisión.
antes de yo mudarme de trabajo, vos decís, Señor, ese trabajo que tú quieres que yo me mude. ¿Cuántas personas pueden decir eso? Mira, yo tuve un tiempo que no estaba predicando y enseñando, right? No estaba apartado, pero no estaba caliente tampoco. No estaba. Entonces, para hacer la historia corta, unos compañeros en el ministerio estaban cambiando su perspectiva. Y me dice, mira, tú tienes mucho que dar. Vamos a hacer esto. Vamos a comenzar un ministerio de motivation, de motivación y de consejería y de coaching, porque podemos hacerlo. Tú tienes los credenciales, vamos a hacerlo. Entonces yo le digo, bueno, no sé, yo estoy aquí. No estoy seguro. Y le digo, bueno, ok, vamos a hacerlo. Entonces, estoy preparando los papeles y todo, y vamos a hacer algo. Estamos haciendo reuniones y había ¿cómo se llama? Había una oportunidad para hacer dinero. Uh-huh. Y me dice el brother, me dice, por una cosa que te voy a pedir, no menciones a Cristo. Y él es cristiano. No menciones a Cristo. Yo le dije, brother, quédate con tu chavito, gracias por el lunch, pero no. Amén. You know, y es lo que estamos viviendo hoy, canciones que solamente, supuestamente son cristianas, yo le amo a él, yo lo quiero a él es bueno conmigo, qué lindo es él, pero ¿de quién estás hablando? Y en muchos lugares le dicen los productores de la música, that's nice, pero no digas ese nombre, ¿por qué no? No sabe vender. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está sucediendo? Hay que predicar este evangelio y vivirlo, y las cosas no se están poniendo buenas. Se están poniendo peores. Levántate y predica. Y tú, el versículo que vamos a ir ahora es 26. Avergonzado de mí. Avergonzado. Para eso que iba. Mira, tú sabes que hay un predicador que me enseñó una hermana aquí. Yo lo he conocido, pero no por nombre. Ella me lo introdució por nombre. Es un hermano de la fe que predica en muchos lugares, todo el mundo, en la calle. Okay. Tú sabes que es un llamado especial cuando tú predicas en la calle. Donde está predicando, hay leyes que, por la gracia de Dios, todavía no hay leyes así en los Estados Unidos, pues puede suceder. Que si tú predicas en la calle, te pueden poner en la cárcel. So, uno de los lugares que pasó en la pandemia fue en London, en Europa. Él predicó en la calle. Hasta la policía le cayó encima. Él duró unos cuantos meses en la cárcel. A lo que estaba haciendo el proceso, él lo hizo una demanda hasta el punto que cambiaron la ley y le dieron dinero a él porque dijeron que estaban mal, que lo pusieron en la cárcel. Él dijo, sí, un musulmán puede predicar porque yo como cristiano no puedo predicar en esa misma calle. Porque era más que los cristianos que estaban poniendo. También fue a Canadá. Lo pasó igualmente. Canadá se está poniendo bien mal por el país cristiano. Él hizo, hay un parque en Canadá que siempre predica todo el tiempo del año, ¿verdad? Entonces, como él fue a Europa, había un tiempo que no estaba en ese parque. Él fue a predicar ese parque otra vez y estaban una parada de homosexuales, Pride Parade. Y él trata a todo el mundo bien. Me gusta cómo brega con la persona. Había una muchacha que dijo, ¿por qué tú estás predicando hoy en este parque? ¿Es porque hay una parada de homosexuales? Él dijo, no, te voy a darle el micrófono, pero te voy a decir por qué. Entonces tú me dices cualquier pregunta tú tienes. Él dice, yo estoy predicando aquí porque yo siempre he predicado aquí. Es que yo estaba un tiempo en Europa y ahora vine para atrás y vine a predicar aquí. No es porque ustedes están aquí, es que siempre he predicado en este parque. Tiene preguntas. Ella le dice por una pregunta, ¿Dios no es amor? Digo, gran pregunta. Sí, Dios es amor. Pues no ama el pecado. Y ahí ella empezó, pues, se pregunta, ¿so tú crees que yo soy un pecador? Como ser humano, todos nosotros somos pecadores. Empezó ahí un diálogo. Y siguió bien, tú sabes, bien normal, no como gritando y nada. Y ella hizo pregunta. Y la cosa es que ella estaba emborracha. Y como quiera le dio el tiempo y todo. Y le preguntó, ¿tiene más preguntas? Si no tenía preguntas, siguió predicando él ahí. Ese es no tener bochorno de predicar el evangelio y la verdad evangelio.
que es sí, el Señor nos ama a cada uno de nosotros, pues Él no lo ama el pecado. Uh-huh. Que por este mundo como está ahora, Él tenía que traer Jesucristo a esta tierra, uh-huh, y sacrificarlo en una manera, uh-huh, horrible, uh-huh, en la cruz, uh-huh, por lo que nosotros hicimos, uh-huh, en este mundo, uh-huh, y la vida que vivimos. Tiene que ver un cambio. Uh-huh. Y eso viene con entendiendo por qué Él murió, uh-huh, y cómo murió. Tiene que ver un entendimiento de eso. Y sí, porque cuando usted dice eso, la gente, uh-huh, se identifica por el pecado que vive. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, si tú le dices, por ejemplo, alguien que sea una persona que beba mucho, alcohólico, porque tú no me amas a mí, no eres tú. Uh-huh. Tú te identificas por alcoholismo, uh-huh, pero yo no estoy hablando del alcoholismo, estoy hablando de tu persona. Uh-huh. Dios no murió por los vicios ni la costumbre, uh-huh, tuya. Uh-huh. Él murió por el alma tuya. Uh-huh. Entonces, como no tiene entendimiento porque tiene su vida nublada, si tú le dices cualquier palabra que diga en medio del pecador, ellos la reciben, uh-huh, como acusación, porque el Espíritu Santo te lleva. Bueno, yo soy así. Pues no está hablando de ti. Lo que está hablando de la persona pero que hay. Pero su propia conciencia los acusa. Exacto. Yeah. Yeah. Sí, porque si tiene que haber ese uh-huh convencimiento uh-huh que te trae para que uh-huh tú reconozcas que tú estás caminando uh-huh bien. Uh-huh. No eres tú, es tu caminar, tu vida de pensar, cómo uh-huh tú piensas, qué es lo que tú haces. Ahí es donde Dios quiere ir a cambiarte a uh-huh ti. Porque la persona es tuya. Dios te ama a ti. Si murió por el alma tuya, ¿cómo no va a morir por ti? Right. ¿Cómo no te va a amar a ti si murió por tu alma? El alma, tu alma, como tú seas. Como tú seas, el alma, tu alma. Amén. Pero no alma lo que tú estás haciendo. Right. Right. Y no te lo estás diciendo para criticarte. No es para que te salga de ese lugar que te lleva a la perdición, un camino de tinieblas, a sacarte a la luz, para que disfrutes del propósito en que Dios te ha creado a ti, para que vives una vida en paz, en gozo, en armonía y en alabanza. Amén, amén. ¿No? Y entender cómo identificarnos, porque como ser humano, que una vez hicimos esto mal también, y especial en la cultura latina, que identificamos a la persona con su debilidad. Con su verdad. Right. Y su enfermedad. Exacto. So vamos a poner Darby es cojo. Sí, sí. Yes. Se ponen apodo. Sí. Ese no es su identidad. Sí, right. Correcto. Si tú me conoces, tú me conoces a una persona que sirve al Señor. Mm-hmm. So esa es la identidad, no mi debilidad. Yeah. Amén. Y eso es lo que tenemos, la perspectiva que tenemos que tener. Mm-hmm. Pues igualmente una persona puede tener ese pensamiento de su vida. Mm-hmm. Yeah. Yo soy Darby alcohólico, yeah, o Darby adicto. Mm-hmm. No, tú eres una criatura nueva en el Señor. Amén. Yo he ido a un hermano, decían hermano Caneca. Caneca de botella. Yeah. El hermano Caneca. Pero ahora que estamos hablando de eso, y como tú dijiste, parece que se quedaron, eso hace mucho tiempo, tiempo atrás, y se quedaron con eso, que se acordaba que el tipo le daba el codo. Sí. Pero dicen hermano Caneca que se quedó así. Y tú sabes qué, eso cámbiate hace, el nombre, bro. Y eso hace daño porque si él se convirtió, ¿verdad? Ajá. Y todavía lo están edificando así. Ajá. Que eso dice de la congregación, uh-huh, y que dice de él, porque él debe corregir. Uh-huh. Uh-huh. Yo soy una criatura nueva, eso no es mi nombre, mi identidad en Cristo es, uh-huh, y la congregación que no lo reconoce su identidad nueva. Pastor David, ¿te acuerdas de Freddy el Brujo? ¿Cómo se va a quedar con ese nombre? Yeah. Un evangelista, oh, que salió de la brujería, sí, y se anunciaba como Freddy el Brujo. Yeah, no, oh, no, yeah. ¿Sabes? Y eso, era, pues todavía pero, se identificaba como... No, pero eso sucede en el círculo, en nuestra cultura, que se identifica a la gente por muchas veces por su pasado. Se le quedan esos apodos y... Pero gracias a Dios que Él tiene un nombre nuevo para nosotros que nadie ha escuchado. Amén. Y el enemigo es así. El enemigo dijo, ¿cuántas veces? Y ya sabes, a todo el mundo le pasa, a todo el mundo. El enemigo viene a decirte a ti, oh, tú te acuerdas lo que tú, esto, tú eres esto, tú eres esto, tú eres esto. Y yo siempre, me ha venido a mí también, porque yo lo he oído. Pero yo digo, no, ese que tú estás hablando está muerto. Yo soy otra persona. That's y tú right. no me conoces. Yeah. Háblame de quién soy ahora. Porque ese hombre murió. Porque hay veces que cuando el enemigo trata de traerle esos malos pensamientos, hay cristianos, y lo digo con, ¿verdad? Con lamento de que
se acuerdan y se ponen penosos. Uh-huh. Y se van a ese recuerdo a sentirse menos que nadie, a sentirse... No, ese era tú, tú eres una persona uh-huh. nueva ahora. Amén. Eso está ahí atrás y no me acuerdo de quién era. El pasado es pasado. Yes. Mucha gente vive en el pasado y se quedan encajados, encerrados en el pasado. Sí. El pasado está atrás. Uh-huh. Tú tienes que tener una visión de para adelante, para frente y Jesús. Uh-huh. Que es, tú quieres llegar al cielo, tú tienes que seguir moviéndote para adelante uh-huh. y dejar lo que se quedó atrás. Yo me puedo acordar de mi pasado solamente para agradecer quién soy yo. Amén. Si ese es el caso, para darle gloria a Dios. Okay. Pero de que ponerte entristecerte y no, que me voy para el mundo. No, quédate donde estás. Como estés, quédate aquí está mejor. Aleluya. Y lo que vimos de ser avergonzado es que una vez el enemigo puede usar eso contra nosotros. Amén. Como dijimos, la identidad, todo eso puede el enemigo usar. Diseñamos contra el compromiso total con Cristo es medio de la vergüenza. Uh-huh. El completamiento adicional que una criatura se avergüenza de su creador, que un pecador se avergüence de su salvador. El Señor reconoce la posibilidad de la vergüenza y advirtió seriamente contra ella. Amén. Si evitamos la vergüenza llevando una vida cristiana mínimo, amodanos al mundo y el Hijo de Hombre se avergüenza de nuestros cuando venga en su gloria y en la gloria de su Padre. So, ¿qué está diciendo ahí en esas palabras? Es que nosotros no podemos dar vergüenza de hablar el Evangelio. Amén. Cristo lo salvó a nosotros. Uh-huh. Y eso una vez se tiene que hablar su testimonio. Uh-huh. Una vez el testimonio de nosotros puede ser difícil. Uh-huh. Vamos a suponer, si tú eres un hombre en los Estados Unidos, de un hombre decir que me bolearon, uh-huh. es bien difícil. Yeah. Uh-huh. Yeah. Piensa un hombre decir en la calle, el Señor me salvó de esto, pues tú sabes qué, que antes de salvarme me bolearon y de ese dolor el Señor me sacó. Okay. Eso es difícil, uh-huh, uh-huh. porque entonces para muchas personas que no sirven al Señor, su identidad es un hombre boleado, right. no es hombre. Violado. Especial en la cultura latina. Hombre violado. Violado. Uh-huh. Piensa en la cultura latina, sí. un hombre violado uh-huh. no es hombre. Right. Uh-huh. Uh-huh. Lo considera, uh-huh. hasta sí. lo llaman homosexual, sí. que right. sea que uh-huh. no es homosexual, uh-huh. Uh-huh. lo llaman homosexual. Uh-huh. Por su pasado. Por su pasado. Yeah. So, tú sabes que uno no puede tener tanto... avergonzado de la vida pasada porque uh-huh. el Señor te sacó de eso. Uh-huh. Ahora tú eres libre. Right. Y tú tienes que compartir porque cuando tú estás discipulando, tú no sabes lo que pasó a esa persona y puede ser algo que tú pasaste. Uh-huh. So, si la persona confiesa, mira, yo me acuerdo que cuando yo estaba joven me violaron uh-huh. y es un hombre, uh-huh. te está diciendo uh-huh. y tú dices, y tú no lo quieres compartir, uh-huh. que te pasó a ti también. Uh-huh. Porque te avergüenza y también sí. tú no quieres sentirte como en la latina sí. cultura latina. Sí. Tú no quieres decir porque entonces vas a pensar, mira, a ti te gustó. Mm. Ese pensamiento yeah. siempre mm-hmm. de atrás. So, eso es lo que tenemos que estar preparados. Y una cosa que también uno se olvida a veces de que Dios cubre nuestro bochorno. Dios cubre nuestro pasado. No solamente lo borra. Uh-huh. Y no lo usa en contra de nosotros, pero también nos protege de esas acusaciones. Y la iglesia tiene esa responsabilidad también uh-huh. de no traer de nuevo estas cosas que sabemos de una persona. Es un punto bueno que estás trayendo, porque muchas veces en la iglesia escuchamos de alguien que salió de una situación, cualquiera que sea, y se pone en los comentarios y no es saludable. Uh-huh. No es saludable. Y no es que no estás cubriendo, porque a veces la gente dice, no, que estás cubriendo. No, sí estoy cubriendo eso. Uh-huh. Porque eso está en el pasado de una persona. Yeah. Y no tenemos el derecho de traer eso de nuevo, a colisión de nuevo y traerlo en la conversación. Uh-huh. Especialmente si algo que, como estamos hablando, una cosa que duele, que abochona, que hace sentir. Porque la iglesia es un lugar también, no solamente es un hospital, sino uh-huh. también es un lugar de protección. Uh-huh, uh-huh. Pero Jesucristo, sabiendo de que iba a haber vergüenza uh-huh. de la vida de uno, uh-huh. ¿qué
le pasó a él. La muerte de la cruz fue lo más vergonzoso que pueda, porque la cruz era para gente más mala que había. La gente que, bueno, en la cruz era lo, bueno, decirle lo peor de todo. Y él murió en la cruz. Y esa vergüenza él la cogió como gracia por la salvación de nosotros. Que esa vergüenza no es nada, nada comparada con la vergüenza que nosotros podamos pasar en este mundo. Y él la pasó y no la vio como vergüenza, sino que la vio como que esa era la salvación que la vio nosotros. Por eso es tan lindo conocer de Jesús. Amen. Que él vivió cada segundo de nuestra, de la vida suya, la mía, la suya, del mundo completo. Él vivió la vida de nosotros. Pero cuando tú le hablas a él, o cuando dices yo, él ya pasó por eso. Él superó ese punto. Y tú lo que tienes que hacer, Jesucristo, ayúdame. O lo que tú quieras pedirle a él, y va a estar, pum, según él le decía al Padre. Y con el Padre, él lo pasó todo la victoria. So, no sentamos avergonzados de nada, sino que fue parte del pasado. Tú no sabías a Jesucristo. Fuiste por lo que fuiste, porque estaba en un mundo de pecado, pero ahora eres una nueva criatura en Cristo. Amén. Amén. Y vamos al versículo 27, que dice, no sufran la muerte sin antes haber visto al reino de Dios. So, ese versículo, la perspectiva de un verdadero discípulo es la vida en Cristo. Cuando Jesús hizo esa declaración, no estaba hablando de la segunda venida de Cristo. La declaración se refería a la transfiguración. Que sigue inmediatamente en la narración de Lucas, y los discípulos se les da una vista de reino verdadero a través de la manifestación de la gloria de Jesús en la montaña. So, vimos los tres discípulos, que era Pedro, Juan y... vieron Moisés, pues era a los discípulos que fueron con él, fue Pedro, Juan y Pedro. Oh my God, se me olvidó, perdóname. Pedro, Juan, y lo escribí por ahí también, y no lo veo. Perdóname, Santiago. Pedro, Santiago y Juan que fueron y vieron la transfiguración. Entonces, eso fue para que ellos vieran, porque muchas veces pensaron que ellos no iban a sufrir la muerte y que Jesucristo iba a venir en el segundo llamado y levantarlo a ellos. Pues no, ellos vieron la gloria de Dios y dos de los tres murieron. Martyrs, que murieron en formas difíciles. So, lo que notamos ahí es que en el camino de nosotros vamos a ver la gloria de Dios. Si seguimos obedeciendo, si seguimos sirviendo, siendo el llamado del Señor, nosotros vamos a ver la gloria de Dios. Y vamos a ser bendecidos. Y si morimos siendo el trabajo del Señor, sabemos que tenemos promesas que el Señor va a venir y vamos a resucitar en Él. So, no podemos tener timidez de traer la palabra al mundo afuera. So, como ese ejemplo de ese hermano que mencioné, él fue a la cárcel. Él prendió, no nada más de Jesús, pues de Pablo, que fue un gran ejemplo. ¿Cuántas veces que Pablo cayó en la cárcel? Y predicó en todos lugares. Uno no podemos tener temida que podemos morir, que si hablamos de Cristo, que no lo maten a nosotros. Es posible. Una persona usada por enemigos se puede enojar y matar, quitar la vida de nosotros. Pues si estamos haciendo las cosas del Señor, estamos en gloria. Amén. Y eso es una preparación especial. Ese es el poder del Espíritu Santo. Cuando un hombre o una mujer puede dar su vida por el Evangelio, eso no ha sido su propio por su propio poder, en otras palabras, eso ha sido una preparación especial por el Espíritu Santo, una unción especial para eso. No todo el mundo está llamado para eso, y Dios no, y Jesús no nos llama a hacer eso en sí, ¿sabe? En sí, ¿sabe? Como había un bautismo que se predicaba antes, del bautismo de fuego, que se enseñaba de que estoy hablando en la iglesia después de Cristo, maybe
300, 400 años, 50, 600 años después, no me acuerdo realmente la fecha, pero que habían, y no me acuerdo el nombre de la secta que era, pero que decían que tú no eras un verdadero cristiano a menos que murieras por la causa. Uh-huh. Son cosas que le ponían encima a la gente uh-huh. en esos tiempos, you know? Y pueden haber gente también que piensa en eso. Pero si lo piensas, dar tu vida por el Evangelio, eso sería una preparación especial. Hay hombres y mujeres que salen a estos países y arriesgan su vida. Uh-huh. Pero eso no fue que se metieron ellos mismos ahí. Uh-huh. You know, yo conozco de misioneros que han ido a sitios en Centroamérica, en Sudamérica, uh-huh. en la selva, uh-huh. donde yo no iría. Uh-huh. Pero Dios lo ha llamado a ellos, lo ha preparado para los capacitados para hacer eso. Uh-huh. Y se han sentado con caciques de tribu uh-huh. que si se mueven mal, uh-huh. lo pican el pedazo y se lo comen. Uh-huh. Así mismo, y una mujer uh-huh. que fue la misionera que fue a estos sitios. Uh-huh. You know, es una unción y un llamado especial. Amén. You know, uh-huh. Y vamos a los últimos versículos que se encuentran en Lucas capítulo 10, de 21 a 24. Déjame leerlo. Uh-huh. Vamos a leerlo de la nueva versión internacional. En aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios instruidos, se ha revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie sabe quién es el Hijo, sino el Padre. Y nadie sabe quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelárselo. Volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte: Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. Les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Amén. Gracias, amén. Pastor. Y lo que vimos en esos versículos es las bendiciones de ser un discípulo conocido. La bendición es que es Jesús ve lo que nosotros estamos haciendo. Uh-huh. Y lo que vimos en esos versículos es como una oración que está haciendo uh-huh. para los discípulos, uh-huh. reconociéndolo a ellos, pues también sabiendo lo que ellos van a pasar. Amén. Igualmente, como él va a pasar por algo, ellos van a pasar por algo igualmente. Y él lo está reconociendo a ellos, él lo está diciendo: Estoy gozoso. ¿Tú sabes qué es eso de uh-huh. el Señor decir: Estoy gozoso de uh-huh. ustedes? Uh-huh. Es como una persona que esté discipulando y tú ves una persona que tú estés discipulando en su crecimiento. Ajá. Tú estás gozoso. Exacto. No lo que tú hiciste, que el Señor te usó a ti como instrumento. Amén. Y esa vida cambiada. Amén. Una vida integrada. Amén. Una vida de obediencia. Uh-huh. Eso es bien bonito y uh-huh. gozoso. Igualmente, eso es lo que Jesús estaba comunicando aquí en estos versículos, que estaba gozoso, pero también está diciendo que él está completamente integrado en la misión sí, del Padre. Ajá. Recuérdate, cada vez que Jesús habla, está enseñando y siendo el ejemplo. Exacto. So, está diciendo: Yo no me mando, el que me manda es el Padre. Igualmente, nosotros no lo mandamos, el Señor lo manda a nosotros. ¿Quién sirvimos? A Jesucristo, porque es nuestro Salvador. So, vimos aquí igualmente que está diciendo en versículo 24 que hay muchos profetas y reyes uh-huh. que quieren ver, pues son ciegos. Uh-huh. Quieren oír, pues no oyen. Uh-huh. ¿Qué está diciendo? Que hay muchas gentes que tienen títulos, que son liderazgos, pues no son líderes. Uh-huh. No están en obediencia, uh-huh. no están caminando los caminos del Señor. Y lo que sucede es que las personas que no tienen títulos uh-huh. son los que deben estar siendo el gran uh-huh. ejemplo. Nosotros tenemos que estar caminando a un nivel que es el mundo puede ver. Yo no tengo título, pues yo tengo autoridad uh-huh. de Señor. Y eso es lo que tenemos que enseñar cuando estamos caminando en este mundo. Tenemos una autoridad. Uh-huh. ¿Quién nos manda a nosotros? Jesús. Amén. ¿Quién tiene la última palabra? Jesús. Y él se regocija también en que Dios le enseñó la palabra uh-huh. a los imaginados, a los que nadie creen, a los que no son educados, uh-huh. a los que no tenían sabiduría, a los que tenían puestos,
sino a gente humilde. Uh-huh. Pero en esa humildad ellos aprendieron el evangelio y ahora los discípulos dieron testimonio de quién uh-huh. es Jesucristo. Porque si el evangelio llega a unir al millonario, al rico, al poseído, no hubiese traído el evangelio como él lo puso a estos humildes hombres. Porque estos humildes hombres no sabían de letra, no sabían de nada. Entonces dependían del conocimiento de Jesús, de la sabiduría de Jesús uh-huh. y la obediencia de ellos. Ellos aprendieron por medio de Jesús. Y aquí donde dice lo que muchos profetas y reyes quisieron verlo, los profetas Jesucristo hablaron de él. Uh-huh. Y reyes hablaron de Jesucristo, pero no tuvieron la oportunidad de verlo. Uh-huh. Pero los discípulos sí lo pudieron ver. Uh-huh. Y entonces los discípulos creyeron en él. Y mira el cambio que hubo en ellos. Nosotros no hemos visto a Jesús. Uh-huh. Nosotros no hemos visto a los discípulos. Uh-huh. Nosotros creemos lo que los discípulos hablan. Uh-huh. ¿Y quién es Jesús? Y por eso estamos nosotros salvos aquí ahora. Amén. Y generaciones tras generaciones verán. Eso quiere decir que si esta es la verdad del evangelio, lo testificaron por profecía, que no lo vieron, pero lo creyeron. Uh-huh. Uh-huh. Y lo vivieron. Los discípulos lo oyeron y lo vivieron en vida. Uh-huh. Que es el mismo Jesús que hablaba a los profetas. Amén. Y ahora nosotros hablamos de Jesús, que los discípulos hablan, y los profetas hablaron, y los discípulos. Y nosotros hablamos al mundo ahora, es el mismo Jesús. Amén. Nada ha cambiado. Y la gloria de Dios es que por ellos dejar que el Señor lo use a ellos, porque uh-huh. ellos documentaron esto, como Lucas. Lucas está escribiendo uh-huh. esta carta uh-huh. para compartir el evangelio con personas uh-huh. que no oyeron. Uh-huh. So, lo que estamos viendo aquí es la evidencia Ajá. que tenemos ahora de personas que vivieron esa vida uh-huh. y nos enseña si sí, nuestra vida puede ser igualmente. Uh-huh. Podemos vivir una vida integrada, Amén. Una vida dedicada completamente Amén. Al Señor. Es más que obedecer. Amén. Lo más difícil, cualquier persona que entra por las puertas, es obedecer. Ellos uh-huh. reconocen Jesús, uh-huh. pero no quieren obedecer. Right. Y ese es el problema. Hay mucha gente que si pasan por la iglesia, yo no sé si usted ha notado que en la cultura de ellos hacen la forma de la cruz. Sí, sí. So, ellos porque respetan el lugar, sí, sí, sí. pues no quieren obedecer, no quieren conformarse, no quieren someterse a Jesús. Dice, yo donde dice, se dice, quieren a Jesús como Salvador, uh-huh. pero no lo quieren como Señor. Yes. De su vida. Yeah. Yeah. Entonces el Señor es que se apodera de la persona. Uh-huh. You know? La idea del esclavo no es muy popular. Uh-huh. Pero a eso hemos sido llamados. Y se verá, yes. vengo un poquito para atrás y ahorita lo poner un poquito más en orden. ¿Verdad? Uh-huh. Los profetas profetizaron de Jesús. ¿Verdad? Los discípulos oyeron de la profecía de Jesús. Uh-huh. Y se convirtieron. Uh-huh. Los discípulos hablaron del evangelio, ¿so? Nosotros lo oímos y nos convertimos. Ahora nosotros le hablamos al yeah, mundo yeah. para testificarle de que es verdad. Yeah. Y que lo único que tienen que hacer Amén. Lo que hizo los profetas, creyeron que Amén. Venía el Amén. Salvador del mundo Amén. Sin haberlo visto ni conocido. Los discípulos lo creyeron y vivieron con él y testifica que sí. El Dios es el salvavidas, el que salva. Amen. Y nosotros le creímos Amen. Y somos salvos. Y nosotros le dejamos saber al mundo, sí, es verdad, Jesucristo es la salvación del mundo. Amén, amén, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amen. Y vimos en versículo 21, y vamos más con este versículo, la alabanza del Señor se dirija al Padre, aparentemente mientras los discípulos miraban. En versículo 22, el Señor estaba hablando a los discípulos y sin embargo, sus palabras para ellos están muy relacionadas con sus palabras de alabanza al Padre del versículo anterior. La base del gozo de nuestro Señor son varias plegas. Y vamos a ver, dice aquí, y estamos en página 7 para ustedes. ¿A escucharlo, Leo? Sí, el número 1, el Señor Jesús tuvo. Ok. El Señor Jesús tuvo abundante gozo a través del ministerio del Espíritu Santo. El gozo de Jesús no fue producido humanamente, como podría ser cuando Él iba camino a Jerusalén para morir. El Espíritu Santo produjo su gozo. Podrían decir, en términos posteriores del Nuevo Testamento, que el gozo de nuestro Señor era el fruto del Espíritu Santo.
Gálatas 5:22. Gracias, Señor. Amén. Y gracias, pastor. Sí. So, vimos eso, que el gozo no fue un gozo natural como nosotros en la carne, fue un gozo supernatural que viene de Espíritu Santo. Como cada uno de nosotros tenemos heridas del pasado, como dijimos, heridas, como va a suponer una persona boleada en su pasado, pues tienen un gozo ahora. Eso viene de Espíritu Santo. Porque si tú hablas con una persona que tiene esa misma herida y no sirve al Señor, esa herida se convierte a su identidad. Y hay muchas personas jóvenes que se quitan la vida porque esa es la identidad de ellos. Se identifica a esa identidad. Yo tenía una joven que yo le di consejo que lo bolearon a ella y ella se cortaba para tratar de bregar con esa idea que una persona cogió su origen. Y a un punto, cualquier persona venía a la iglesia y lo puse con un grupo de personas que eran igual como ella. Entonces ella supo, hay otras personas que pasaron que yo pasé. Y había un cambio cuando se empezaron a confesar, esto es lo que yo hago con bregar con esto, y empezaron a orar juntos, que había un cambio, que ahora ella está casada, con hijos y gozosa. Eso es el Señor. Tiene que ser el poder de espiritual. Porque nosotros no lo pudimos ser. Podemos aconsejar y todo, pero es el Señor que hace el cambio. Yo quiero decir, perdón, hermano, que usted trajo un tema aquí que es un tema mundial. Que muchas personas han sido abusadas en este mundo de diferentes maneras, de diferentes abusos de físicos, abusos sexuales, abusos verbales. Y entonces, y algunas son jóvenes, algunos son adultos, pero más a los jóvenes y a los niños, cuando hay ese abuso, entonces ellos se identifican con ese abuso. Esta es la persona que yo soy. Yo me lo merezco. Y se identifican con esa vida y quieren seguir viviendo en esa identificación. Cuando tienen que saber que eso no fueron ellos, fue alguien, el enemigo que es en contra de las almas, usó a otra persona para que hiciera esa maldad en ti. Pero en ti, tú no eres esa persona, porque tú eres creado a la imagen de Dios, de Jesucristo, amado. Tú eres una persona linda, preciosa, que Jesucristo murió por ti. Y que lo único, esa culpabilidad tuya, o eso que te hace culpar menos de otro, el único que puede levantar eso de ti es Jesucristo. Más nadie, heridas físicas, heridas emocionales, nadie puede sanarla sino únicamente Jesucristo. Por eso Él murió en la cruz, para levantarnos y sacarnos a nosotros de esa maldad que el enemigo hizo en nosotros y quiere encerrarnos, vivir una vida una vida de pecaminosa bajo la tentación de que no merecemos por la vida que nos ha pasado, que no merecemos y que no tenemos valor alguno. Cuando Jesucristo murió por ti, dice que tiene un valor inagotable en la presencia de Dios. Amén. Amén, amén. Y vamos al segundo punto, que es el Señor Jesús tuvo gran gozo en la salvación de los hombres. Dios Padre ha elegido revelar estas cosas a algunos hombres y a tus cuales a otros. Estas cosas son en esencia el conocimiento de la salvación de Dios en la persona y obra de Mesías. Dios reveló su salvación a algunos y se no sé cómo se dice la palabra, a la corta a otros. Jesús se reconoció en la salvación. Se ocultó. Ocultó, gracias, pastor. A otros. Jesús se regoció en la salvación que fue revelada. So, él tuvo gozo en que su salvación, la salvación de nosotros, está revelada. Es como el ejemplo que nosotros hablamos en la mesa del programa radio que yo hice esta semana. Fue de una persona que estaba predicando y él dijo que lo que él hizo que no fue correcto porque estaba tratando de traer la Biblia viva. Y la palabra es viva. So, tú no tienes que ser nada para ser la palabra viva. Y lo que uno tiene que reconocer es que ya el Señor está revelado, que es Jesucristo. Lo único que se puede decir cuando se predica es iluminación.
un nuevo entendimiento. El entendimiento como quiera es igual. Uh-huh. Jesús murió por nosotros. Uh-huh. Nosotros uh-huh. somos pecadores. Uh-huh. Necesitamos a Jesús que muera por nuestros pecados y resucitó para restaurar nosotros al Señor. Yeah. Eso no cambia. No. No hay una especial revelación nueva. Uh-huh. No hay una persona que es no. Dios. Uh-huh. El único Dios era Jesús que vino en la carne. That's it. Uh-huh. Uh-huh. So, no hay una cosa nueva que pudimos introducir. No. Y eso es lo que le dio gozo a Jesús, que él vio que él había un entendimiento, que la promesa de Isaías uh-huh. ya se estaba reconociendo. Uh-huh. So, hay gozo, por eso gozo espiritual, porque estaba, tenía ese gozo antes de estar en la cruz. Amén. Pedro, en primera de Pedro, creo que capítulo 8, Pedro habla de un gozo inefable. Mm-hmm. Unspeakable joy. Joy mm-hmm. unspeakable. Mm-hmm. Es un gozo que no se puede explicar. Uh-huh. Yeah. Pero que lo tenemos. Mm-hmm. Por fe, porque lo que hemos vivido en Cristo nos trae gozo. Mm-hmm. No solamente ahora, pero también pensando en el futuro de lo que viene. Y eso nos trae gozo a nosotros. Amen. Y hablando, ¿sabes? De la salvación del ser humano. Dios vino, Jesucristo vino a salvar a todo el mundo. Amén. Y Dios dice que algunos son salvos y algunos no serán salvos. Uh-huh. Pero no es porque Él escogió right. hacerlo. Right. Es porque Él es omnisciente, uh-huh. que Él lo sabe todo. Uh-huh. Y Él sabía quién lo iba a rechazar a Él y quién no iba a rechazar. So, por eso está hablando, algunos me servirán y algunos no. Porque uh-huh. Él sabía que lo iba a rechazar, porque uh-huh. Él sabe más right, que el hombre. Right. Pero Él vino para todo. Pero que no ha asignado quién va a ser salvo y quién no. No, la persona escoge. Es la persona que hace. Él escoge personalmente, escoge y lo recibe como salvador o no lo recibe. Para que haga una claridad, no que Dios escogió, sino el hombre es el que escoge. Jesucristo viene, te presenta la salvación, tú escoges sí o tú no escoges no. Pero Jesucristo vino a morir por todas las almas. Amén, amén. Y el gozo, y como hablando del gozo, ¿verdad? Uh-huh. Y hablo como usted, Pastor Rick, y usted, hermano, Pastor David. Cuando uno le habla a una persona de Jesucristo y tú ves que esa persona acepta al Señor, o tú le hablas y después ves el cambio que hay en esa persona, un gozo que le entra a uno por ver el cambio en esa persona. Uh-huh. Y yo, hay poco tiempo, pero yo, rapidito voy a hablarlo. Lo he testificado únicamente, pero quiero repetirlo rápidamente. Nosotros, una amiga mía, una hermana de la iglesia, le ministramos a una persona, a una dama, que estaba, fuimos a un hogar y estaba desolada. Esa casa estaba vacía, completa vacía. Ella estaba en ropa, pero bien, bien pobre. Bueno, y el marido, el esposo la había dejado y estaba en el welfare, ayuda de la ciudad, asistencia pública, y ya le faltaba una semana para despojarla y tirarla a la calle. Nosotros le servimos a esa persona y le hablamos y le ministramos. A las dos semanas, para hacerlo corto, ya yo la vi a ella en la iglesia, arregladita, lo más linda, preciosa, una sonrisa de lado a lado, su hijo vestido, su hija vestida. Al mes me dijo, hermano, tengo que irme. Y yo dije, pero ¿para dónde va? No, porque Dios me reconcilió con mi mamá y mi padre y mi esposa. Wow. Eso, saber eso en mí es un gozo. Amén, es un gozo que no hay precio. Se explica. Ese gozo explica. Y ese gozo supernatural. Ajá. Porque eso viene de Señor. Eso no un gozo. Ese es un gozo que alguna persona experiencia y no lo conocen como supernatural. Uh-huh. Y lo que hacen es, se pueden poner adictos a eso y uh-huh. tratan de ayudar a la persona, pues no es por la gloria de Dios. Es lo que iba a decir. Porque sentimos el gozo y no es que no recibimos nada. ¿Tú me entiendes? No es que te pusieron un millón de pesos en el bolsillo. Sentimos el gozo por ellos, por lo que el Señor ha hecho en ellos. Mm-hmm. Y eso fue lo que Jesús sintió. Amén. Exacto, exacto. Cuando va a la cruz, fue con gozo. Amén. Y la gente no entiende esto. Amén. Pero él estaba viendo el gozo que... La salvación de nosotros. La salvación fue... Eso todavía el gozo del Señor. Amén. Amén. Porque eso... Él tenía amor para nosotros. Amén. Lo que Él quería que todos nosotros sea salvo. So, Él abrió la puerta. Porque abrió la puerta porque teníamos que pasar por esa puerta. Uh-huh.
pues Él lo abrió. Amén. No hay nada cerrado. Ahora tenemos restauración con el Señor. Yes. Uh-huh. Antes la puerta estaba cerrada. Necesitamos right. ayuda para tratar. Yeah. Ahora yeah. no. Ahora las yeah. puertas están abiertas. Amén. Es que tenemos que caminar Amén. Y entrar. Y ese viene con someterse. Y ese es el problema que el ser humano no se quiere someter. Uh-huh. Y ahí es que estamos. Pues nosotros seguimos el trabajo del Señor. Es de obedecer y traer el evangelio al mundo Amén. Entero. ¿Sabes qué? Y siento decir esto también. Y no es fácil. Uh-huh. Porque hay momentos que estamos a 30, uh-huh. a 50, a 70. Uh-huh. You know? Y hay momentos que tenemos que decir, Señor, ayúdame. Uh-huh. El Señor, no sé, you know, como tú quieras expresarlo. La cosa es que hay peligro y tenemos que decirle al Señor, Señor, ayúdame. Uh-huh. ¿Sabes? No puedo con esta carga. No entiendo lo que está sucediendo. Mira lo que hice la semana pasada, Dios mío, perdón. You know, y el diablo está ahí, a ver, te lo dije. Yeah. Tú eres un caneca. No. Estamos en Cristo y el Señor ha prometido andar con nosotros y ayudarnos. Uh-huh. Y su Santo Espíritu nos ayuda y nos empodera uh-huh. para poder seguir caminando. No por lo que vemos, uh-huh. pero por fe. Amén. So, gracias por estar con nosotros en esta tarde. Dios quiera que esto sea una bendición. Mm-hmm. Vimos que teníamos un grupo chévere y estaban participando en la audiencia. Que los otros lo vean después igualmente. Mm-hmm. Y queremos dar un anuncio corto al fin de... Estoy seguro que muchos de los miembros de la Iglesia Círculo de Cristo saben que el pastor mayor de nosotros, Senior Pastor Eli Samuel Colón, está un poco enfermo, tiene una batalla de enfermedad. Pues sabemos que tenemos una confianza en el Señor, Amén. Nuestro sanador. Y más que si ustedes notan que Él no está o si está un poco más abajo de que es, porque Él es bien sí. gozoso, Ajá. dale espacio, por favor. No esté encima de Él. Y manténlo en oración, Amén. Porque nosotros seguimos un Señor de poder, Amén. De sanidad, Amén. Más que manténgalo en oración. Santo. Si quiere, le puede ser como los tiempos antes, escríbele una carta, mándale una carta. Ustedes saben la dirección de la iglesia aquí, que lo puede recibir aquí. Mensaje. Lo pueden mandar un texto, por favor no lo sigan llamando. Okay. Y déjalo que descanse. Amén. Y la iglesia tiene los liderazgos que están aquí Amén. Y los que ustedes no ven aquí, que estamos aquí Amén. Para ayudarle al pueblo. So, cualquier cosa estamos aquí Amén. A la orden. So, los vamos a poner a él en oración y todos los pastores que están Amén. Pasando por dificultad, porque tenemos yes. pastores que están batallando enfermedades y los ponemos en oración en este momento. Amén. Sí, Pastor Rick, ¿puedes cerrarnos en oración? Amén. Amén. Aleluya. Padre Santo y Padre Bueno. Santo. Señor, grande tú eres. Yes. Poderoso. Señor, nos presentamos delante de ti, Señor, después de esta clase, Señor, porque hemos estado en tu presencia todo este tiempo, Padre. Pero en estos momentos, Señor, elevamos, Señor, nuestra súplica, nuestras peticiones sí, sí. delante de ti. Santo. Dios mío, voy a ir directo, Padre. Pon tu mano sobre nuestro pastor, Santo, Señor. Sí. Padre, tú sabes, Dios mío, lo que le está, sí, está pasando, Dios mío. Sí, y tú sabes, Señor, que la carga no es liviana, pero tú la sí, haces señor. Ligera, Señor. Tú eres el que anda con nosotros, Dios mío, y tú eres el que puedes sí, sanar y llevarnos, Señor, al próximo nivel, Padre, sí, donde tú quieres que estemos, Dios mío. Amén. Padre, fortalécelo, Dios mío. Sí, señor, no permita que su fe mengue nunca, Señor, Padre. Ay, Señor, dale, Señor, la victoria, Dios mío. Como se la has dado en el pasado, Señor, sí, tú se la das de nuevo, Dios mío. Padre, guarda a su familia, a su esposa, a sus sí, hijos, Señor. Padre, Dios mío, cúbrelo, Señor, con tu santa presencia, Dios mío. Padre, tócalo, Señor, y al igual a su esposa, a sus hijos, Señor. Padre, y a la demás congregación, Señor, que se une en esta tarde, Padre, o cuando se vea este video, Padre, nos unimos en oración, Señor. Levantamos un clamor delante de ti, Padre, porque en ti confiamos, Señor. Conocemos, Señor, que tú eres poderoso, Señor, para sanar, Señor. Tú eres poderoso para fortalecer, Dios mío. Tú eres poderoso, Señor, para proteger, Señor, esta grey, Señor, y este ministerio, Señor, que tú has levantado, Dios mío. Gracias por cada hermano y cada hermana, Señor, que va a estar orando, Dios mío. Padre, aún
contesta sus peticiones, Señor. Sí, que sí. En medio, Señor, de nuestras peticiones, sí, Señor, sí. También oramos por las peticiones de otros, sí, Dios sí. Mío. Nos unimos, Señor, gracias. En esta oración, Padre. Fortalece, Señor, a cada hermano, Señor. Mira aquel que está enfermo, sí. Señor. Padre, que está pasando por problemas y Señor, y pruebas, Padre. Fortalécelo y ayúdalo, Señor, a seguir caminando hacia adelante, Señor. Danos, Señor, en estos momentos, Padre, la sabiduría, Señor. Padre, las palabras, Señor, para poder seguir llevando este mensaje hacia adelante, Padre. Que si en algún momento tenemos que servirle a alguien, Señor, Padre, que tengamos la sabiduría, Señor, para poder, Señor, tratar y bregar con el asunto, Dios mío. Padre, tú eres rey, Dios mío. Y, Señor, a ti nos debemos, Señor. Tú eres santo, Señor. Padre, y tú mereces, Señor, todo, Señor, toda lealtad, Señor, y toda petición, Señor, la ponemos delante de ti, Padre. Y oramos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Gracias por estar con nosotros y Dios lo bendiga. Bendiciones, familia.